Buenas, ¿qué tal a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Age of Mythology, la nueva Atlántida o The Titans? Y sí, nunca mejor dicho porque tenemos el enfrentamiento contra el primer titán, egipcio. Y más, ya está. Listo, vamos a jugar directamente. Espero que esté equilibrado música-voz porque el otro día estaba un poco ahí desfasado y mi voz quedaba muy por debajo. Aunque quién importa escucharme a mí, la verdad, cuando lo importante es ver el gameplay. ¿Qué están haciendo? Ese es un sacerdote de Osiris. Está intentando despertar a un guardián. ¿Un guardián? ¿Para luchar contra el titán? Sí, tenemos que defender al sacerdote hasta que termine. Algunos ya se habrán encontrado con las fuerzas de Krios. Bueno, este es uno de los capítulos que a mí me gusta, porque... Castor, no queda oro que extraer aquí. Debemos encontrar las caravanas de camellos extraviadas y enviarlas al centro urbano aliado. Así se establecerá una ruta comercial. Lo que digas, Amanra, este es tu reino. Bueno, allá está entonces pasándola muy bien y nosotros mientras tanto tenemos que crear un ejército y bueno, como ya verán, tenemos una ciudad, digamos, porque sí, estamos en el reino de Amanra. Pero bueno... básicamente lo básico y fundamental, pero que no se me... El hijo de Osiris es un poderoso guerrero, pero su tarea principal es reanimar al guardián. Seguí con tu trabajo. Bueno, creo que automáticamente se pone a hacer lo que tiene que hacer. Bueno, me dijeron que oro no había, entonces que salía a buscar. No es básicamente lo ideal, sabiendo que nos van a venir a atacar constantemente, como ya les digo. Bueno, vamos a poner acá... ¡Mirad! Otra caravana de camellos perdida. Enviadla al centro urbano, aliado. Vale, como digas, Amanra, pero creo que es la primer caravana que encuentro, de momento. Y tiene que haber por todos lados. Y acá este ejército se me va a ir constantemente para el otro lado, así que... Vienen a atacar siempre con unidades míticas, así que... Es básico esto. ¿A dónde tengo un mercado por acá? Sí, lo importante es que lo tengo, así que... Ahí está. Sí, sí. Con héroes va a alcanzar. Bueno, justito, pero sí, hay que proteger esto de alguna manera. Porque sí es cierto que van a atacar muy seguido. Bueno, necesito, porque por acá no veo. No tengo un cuartel, ni mucho menos. Ustedes no pueden atacar. Mirad, otra caravana de camellos perdida. Enviadla al centro urbano, aliado. Bueno, de gente que nos encontramos, así que bueno, vamos a mandarlos para acá. Perfecto, muy bien. Me parece que es más importante una fortaleza Mikbol. Bueno, lamentablemente el único que puede atacar al Fénix son... Sí, los sacerdotes. Podemos erigir murallas que protejan la ruta comercial. Ah, mira vos, Amanra, cuando vos propusiste eso, yo ya estaba en campaña para justamente realizarlo. No sé a quién se le ocurrió atacar por ahí. Una vez que cerremos acá... Cierto, que tengo que evitar que me ataquen principalmente a... Eso no es justo. Mira, acá ya veo una muerte inminente. Poder, poder, poder.
Anda yo. Greg, justito. Tayo. Greg. Tayo. Enito. Greg. Tayo. Sí, acá también tengo que cerrar, pero pasa que no había llegado a tiempo. Sandwich. Inich, Greg. Ah, no me digas que me mataron. Sí. Loco, tanto cuesta construir algo así como una fortaleza. Ustedes se vienen para acá rápido. Pero loco, claro. ¿Cómo no me van a...? Pero es que no puedo construir nada todavía. Estoy como un tonto en el mismo lugar parado. Obvio que me van a matar. ¿Qué pasó acá? Grip. Tayo. Inechirio. Net. A ver, si me la hacen complicada, lo que tengo que hacer es... Ahí, rápido. Bueno, ya veremos entonces. Ahí está. Eso sí. Eso sí está bien. Ahora sí. ¡Salta! Muy bien. Ese saltito. ¿Cómo zafar de manera espontánea, momentánea? ¿Qué sería sin tu saltito, Manra? Para acá. Mirá, eso no puede ser posible. Y me traen un ejército adentro. Eso sí que es mala leche, ¿eh? Y me lo van a dejar con toda la hospitalidad de la casa adentro. Pecho frialdad en nivel extremo. Garrick, into you. You in there. ¿Qué es eso? Ataquen algo. Enito. Bueno, era algo que podía pasar. ¿Quién murió? Ah, Manra, bueno, ya la tenía como contada. Che, loco, no se me puede hacer tan difícil un capítulo tan absurdo. Vengan acá, muchachos, rápido. Esto se llama aguantar como se puede. No sé por qué se vino acá este. And which are you refer? Está tarde, pero seguro. Greg, at you. Net. Is volley. Está. Greg. Ak. Aguantando como un campeón se llama esto. You need to. No. Greg. Menos mal que me di cuenta justo. Are you refer? Greg, you I am. Bueno, ahora la cosa va un poquito mejor, creo. Quisiera ser positivo con eso. Dale que la tira abajo. Greg, you I am. In it, Greg. Inito, are you repair? Inito, you I am. Up. Prepáralo. Greg, tayo. Justito. Bueno, un poquito mejor está que antes, ¿no? Vamos a mirar el lado positivo. You y Air.
Es más, lo cómico de esto es que ni siquiera estoy prestando atención. Sí, que el titán en cualquier momento va a terminar con su trabajo y después va a atacarme a mí. Lo cual es una gran probabilidad. Necesitamos tu ayuda, hombre. O sea, él no. Bueno, pero si va caminando así, tampoco es que sea muy buena la cuestión. Listo, acá ya tenemos un ejército medianamente. Sí, está bien, está bien. Acá ya por lo menos esa zona la estabilizamos. Ayúdame en esto rápidamente, Osiris, querido. Bien, vamos a venir para acá. Ya tenemos defensa por ahí. Este templo vamos a ponerlo directamente para acá. Ahí está, es la única manera rápida. Bueno, ya está. Seguí con el guardián. ¡Ah! Get it. Con el único que puedo atacar ahora. Ah, ya. Qué poderoso que sos, Osiris. ¡Ustedes no! ¡Pero la concha de su madre! ¿No se dan cuenta que no son efectivos ustedes contra unidades míticas? Bien. Ahora sí. Bien, eso era exactamente lo que pretendía que hicieran. Muy bien, gracias. Bien, ahora la cosa está un poquito más acomodada. Ajá, eso me preocupa un poco. Que ya se está acercando un poquito el poderoso titán. Es una situación de emergencia. Vamos. Casi. Fue necesario, pero hasta ahora llevo 10 años intentando poder construir algo tan simple como una fortaleza de Migdol, pero no viene con mucho éxito la cuestión. Hacelo, echa un favor ahí vos. Así que echa un favor rápidamente, Horus. Va a ser el único que pueda hacer efectivo una defensa por ahí. No, bueno, justo, tenía que pasar. ¿Que no era de extrañar que iban a hacer eso? Y por acá veo que me está faltando. Cosa que no veía. Te vayan para allá. Bueno, por lo menos logramos de una vez construir algo. Acá no importa mucho la cuestión porque. Y bueno, vamos a ver ahora si se mueren. Vení para acá. Greek, are you refer?
Bueno, era lo único que podía hacer, así que ya está. Mientras tanto... Nunca estuve tan desorganizado en un capítulo como este, sin prestar atención a lo que tenía que hacer. Pero es que no me dejaron un segundo para acomodarme o construir algo. Pero bueno, claro, es tan difícil. Yo tenía que hacerme cargo de esa cuestión. Y evidentemente no pude. Encima acá no vinieron más a atacar, sino estaría utilizando este ejército de defensa. Que para algo está, se supone. Enito. Ajá, mira. Por lo menos va a estar un poco más entretenida la cuestión. De hecho, me voy a llevar este ejército. El guardián ya está casi rejuvenecido. Me alegra. Echa una mano ya que estás. Si por lo que veo el titán no tiene muchas ganas de atacar acá, se va a arrepentir. Bueno, bien. Me alegra que algo se haya terminado de acomodar. Por lo menos en este ratito tan incómodo que hemos pasado. Ven, no pasa nada. Enito. Ahora sí. Ha aparecido un camello extraviado. Mira, teníamos enviado tres. Al centro urbano aliado. Teníamos una caravana al lado y por no haber explorado, porque yo suelo explorar, pero cuando no tengo tiempo, no puedo hacer nada. Y bueno, teníamos una caravana al lado. Qué tontos. Bueno, ahora sí. Estamos mejor organizados, mejor defendidos. Into you. Tampoco es que nos molestan tanto, no sé qué les pasó. Pero vamos a rescatar eso positivo. Opa. Distráiganse mientras. Ahí está. Mientras atacan a Anubis, el ciervo, aprovechen la distracción. Sí. Está funcionando de momento. Ahí está. La vieja confiable. Gereg, U-E-R. Inet, Gary, aquí que va a funcionar. Encima esa cosa es poderosa. Sí. A ver. Acá podemos sacar algunas unidades. Para esto quería construir una fortaleza, pero bueno, como siempre, distraído no pude concentrarme para hacerlo. Opa. Tengo todo ese, no pasa nada. Bueno, ya está ahí, no puedo hacer más nada. Ajá, ahora sí ya está, listo. Yo creo que lo único de fail que tiene el capítulo es que... Mira, un pasaje al inframundo. Perdón, un pasaje aéreo. El propio titán no vaya a atacar mi base, sino que se quede ahí parado haciendo nada. Como lo hicieron en el capítulo anterior de Sikio, que ese sí que estuvo complicado. El guardián es el único que puede enfrentarse al titán. Bueno, gracias por la data, Amanra, querido. Pero sí, a lo que voy. Habría sido mucho más interesante que me estuvieran atacando. A ver, por un lado no, porque casi muero hace un ratito. Ya tuve re complicada, así que no sé para qué me quejo. Pero igual, hubiera estado un poco más interesante. Se quedó ahí quieto, tomándose un descansito, pensando que ya es el rey de todo. Pero no es así. Ahora yo le voy a joder la vida. Mirad, otra caravana de camellos perdida. Enviadla al centro urbano, aliado. Bueno, como que son un par bastante. U-E-R.
Ya nadie ataca. Ya que estamos, voy a terminar de crear un ejército acá. Y con ese mismo ejército les voy a atacar. No solamente al titán, sino también todas esas molestias que había por ahí, que eran esa pequeña ciudad que me ha estado molestando un poco. No, ustedes vayan para allá. Ahora sí, bien. Bueno, ahora sí, menos mal que tomó rumbo el capítulo, porque la verdad decían: Emma, vas a perder la forma más ridícula. Y yo les voy a decir: sí, tienen razón. ¡Que viene el titán! Ya era hora. Esto va a estar más entretenido. Dale, mientras los siervos de Anubis se entretienen. No nos maten. Se me murió uno. Ese era el problema, que después atacan todas las unidades. Será mejor que te apures, querido Osiris. Los atlantes de Cronos atacan. El titán casi nos alcanza. ¡Revivid al guardián! La vieja confiable me dice que nos va a perseguir mientras nosotros nos vamos por otro lado. Vamos, entreténganlo como hicimos en el capítulo anterior. Ya está. No pasa nada. Ah, pero este titán es menor, o sea que si lo atacas, incluso va a perder vida. Que lo podemos matar sin ningún problema. El guardián está a nuestra disposición. Ojo. Eso sí me gusta. Oh no, and your repair. ¿Tenemos mucho generando? Pues sí. La idea principal de este capítulo era que... ¡Destruid al enemigo! ¡Destruid al titán del tártaro! A mi idea es entretenerme un poco. Y recién después atacar. ¿Ya? ¿Que te morimos también? Ajá. Into you. Está más poderoso de lo que esperaba. A ver. No, vos tampoco. Si se queda en el mod del tipo, no la atacamos más y me voy a entretener un ratito haciendo esto. What the fuck? Ay, qué miedo, el super ejército de los seguidores de Cerbero. Bueno, me acabo de percatar de esto. El titán, como no ve a nadie a su alrededor, no va a atacar. ¿Qué significa eso? Que me gusta. Che, esto ya es abuso. ¿De dónde sale tanto? Enito, Tayo. ¿Se revive o no? Digamos que sufre los daños, pero son insignificantes. Aunque aún así las unidades voladoras no las podemos matar, salvo que tengamos ahí un par de cosas, como ya ven. Echemos volumen. Esto. Bien. Yo nada más quiero entretenerme. Apa. Y eso tampoco me lo esperaba. Pero acá tengo otro ejército. No se preocupen, sacerdotes. Bueno, vamos a destruirle todo así me entretengo un ratito, como ya les decía. Esto ya es victoria por este sector. Bien. Por acá viene todo espectacular. Acá me olvidé de mandar todo esto al ataque. Y ustedes encárguense. Perfecto. Hemos encontrado otro estúpido camello. Ajax, ¿vos sos el único que sobreviviste a todo esto? ¿O estás muerto por ahí y hablas? Creo que está vivo. En teoría. Bueno, este es un modo de venganza. Que siento la necesidad de hacerlo, nada más. Estos están acá distraídos, ni se dan cuenta. Cuanto menos curioso, pero bueno. Ya que, como les digo, los capítulos para matar a los titanes son bastante dinámicos y rápidos,
No viene mal de vez en cuando, ya que está, a destruir todo el resto. Pues ese es mi concepto para que sea un poco más entretenido. Ahora por acá. Ya está. Esto, malista. Esto. UIR. Wow, no me acordé que tenía tanta potencia. A ver. ¿Cuánto de daño? 2000. Es que es totalmente exagerado, pero bueno. Aves, ya saben qué hacer. Aves, perdón, sacerdotes. Mata 2 por 1, impecable. Mira. Me acuerdo que lo utilizamos también en la primera campaña, la original. Y también nos hicimos un festín destruyendo 10 millones de cosas. Y bueno, quería darle el uso que corresponde a semejante titán. Bueno, no titán, porque es un guardián. Aunque es abusar un poquito también. Convengamos que de un golpe destrozar todo. ¿Aló? Gracias. Wow, eso no me lo esperaba. Un pasaje aéreo. ¿Qué pasó por acá? ¿Se filtraron? No. ¿Quiénes se van a filtrar si no son esas aves? A menos mal que había por ahí. Ah, no, está defendiéndolo, claro. Mi aliado, que es Sevenito. ¿Sevenitos? ¿Y por acá qué hay para destrozar? Bueno, un par de cosas. ¿Dónde surgen más? Quiero decir, aldeanos. O había muchos y estaban dispersos por todos lados. Eso es lo que no entiendo. Prácticamente todo. Vamos a llevar al guardián atacando, ¿no? A que ataque al titán, ¿no? Quería pelearle con mortales. Ah, justamente. Al titán, a ver si hay chance de matarlo sin tener que utilizar al... Obviamente se puede, pero que vamos a demorar un buen rato con eso. Pero ya es cosa típica mía de querer hacer tonterías, porque ya me está sobrando el tiempo y sé que voy a lograr. Vamos a ver qué podemos hacer. Quiero ver si construyendo un gran ejército de sacerdotes podemos acabar con el titán. Que bueno, le sacamos menos de un 10% de vida. Insisto, muchos héroes. Y estos son inútiles, que vayan, la verdad, porque al pedo los construís y no van a durar nada. Y es la posta, la realidad, que no van a sobrevivir. Pero quizás los elefantes pesados sí se la banquen un buen tiempo. Y dejamos para la sobra que ataque el guardián. Bueno, vamos a terminar de agotar la población con algunos sacerdotes más y ataco. Obviamente, como siempre, voy acortando un poco el video para que no sea tan pesado. Así que bueno, vamos a llevarle toda la munición gruesa al titán y a ver qué tan polenta es. Sin ni siquiera usar al guardián, que va a esperar ahí. Ah, bien, vaya. Quiero ver qué tal sale. Esto se va a poner épico. Ojo, yo veo fe. Bueno, más o menos. No van a durar mucho más los elefantes. No revivió ni Castor ni Amarna todavía, ¿no? A ver si los muevo, capaz que reviven. Que no revive. Oh no. A ver quién sigue. No. Se bugueó. Van a morir. Lo más gracioso es que murieron antes de que den un golpe. Dale, dale, que sí se puede. Comprobado que se puede. Ya le saqué más de la mitad de la vida. Vos también. No, te vas a morir. Ay, Dios mío. Se cansaron de morir estos tipos. Ya está, soy orgulloso. Vamos a terminar matando al titán solamente con el poder
de los faraones. Y se salvó. El hijo de Siri no va a morir. Ni siquiera alcanza a morir. No, no, ya está. Ganamos. Vos tendrías que haber seguido durmiendo, la verdad. Se muere el titán. Amanra y Ajax reviven al último. ¡Ah! ¡Que no hay cinemática! ¡Que pongan lo épico que no maté ni siquiera teniendo que utilizar al guardián! Bueno chicos, estos son unos 15 minutos al pedo que quizás los recorte un poco. Pero nada, quería intentar justamente matar al titán de la forma que más alguno habrá querido hacerlo alguna vez en la vida. Que es utilizando un ejército normal. Era el pedo tener que despertar al guardián. Después se enoja y nos mata a todos. En fin, espero que les haya gustado. Como siempre, pueden comentar qué les pareció, suscribirse si no lo están. Y bueno, aguardar ya por los próximos capítulos para atacar a los próximos titanes. Redes sociales, como siempre, ya están apareciendo por acá. Video anterior, video siguiente. Y no pierdo más tiempo porque se alargó al pedo. Nada, les mando un saludo y gracias por seguirme. Adiós, chao.